Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Viviendo, sintiendo y disfrutando junto a ustedes, junto a Diego Latorre, vamos a brindarle todos los detalles de este tremendo partido. Amigos del fútbol, soy Rodolfo De Paoli. ¿Cómo te va, Rodo? ¿Cómo estás? Una alegría estar acá ante un acontecimiento de este tamaño. La orden del juez y el partido que ya comienza. Por lo que pudimos ver hasta el momento, el técnico encontró el funcionamiento perfecto para este equipo. Tiene una idea clara, definida, y los jugadores la asimilaron a la perfección. Se la saca de encima. Traba, lucha y gana el balón. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. Levanta la cabeza y mira. ¡Qué calidad! Abren el juego con ese pase. Marcos, buen envío para él. Justito llega el corte. La tira larga cerca del área. Pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. La juega bien hacia adelante. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Lindo espacio encontró por ese lateral. Marcos. ¡Remata al arco! Balón largo por arriba. Abren bien el balón. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Tremendo cómo se tiró. Barre con todo abajo, corta el avance. ¿A dónde enviará el balón? Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. La agarró genial. Aquí está. Se quitó al defensor y encima disparó el arco. Gran jugada. Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro. Una corrida perfecta. Lástima que falló en la definición. ¡Mira el reloj y marca! ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás, sin goles. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Corre y sigue. Ahí va. El centro que va. Cabecea. La pelota acaba de pegar en el palo. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Gran oportunidad. El balón que se va por el fondo. Habrá saque de meta. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero.
Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar abren el partido. El juego con ese pase. ¡Al centro! ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Marcos no puede moverse con libertad. Está muy marcado. Y hacen bien. Es un jugador muy difícil de marcar. En cuanto te descuidas, te come la espalda. Juega la pelota y la pica. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. La juegan profundo por afuera. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Impresionante corrida! ¡Saca el remate! La verdad, iba a ser un verdadero golazo, Diego. Intentó hacer la individual y estuvo a punto de lograrlo. Pero definió feísimo. ¡Ahí está el cabezazo! ¡Otra oportunidad más! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Viva el fútbol! La pelota quedó a la deriva. Nadie la tomaba. Él aparece para empujarla y mandarla al fondo del arco. ¡Magnífico! ¡Estupendo! ¡Brillante! Estupenda reacción para buscar ese rebote. Estuvo atento y no se desatendió de la jugada. Con este cambio, agota las variantes. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Veremos si este es el gol que define las cosas. Es un excelente gol, pero ojo que todavía le pueden dar vuelta al partido. Busca un compañero. Allí va, le da desde ahí. Cuando el árbitro marca el final del partido, qué cerca estuvieron, muchachos. En la última pelota, en el esfuerzo final, fue derrota. En el final tuvieron el empate. Se ha terminado la historia. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado, pero merecido. Los de un lado festejan enloquecidos. Los del otro no lo pueden creer. Dígalo conmigo, amigo. ¡Pero que viva el fútbol! El empate estaba prácticamente sentenciado. Pero el equipo nunca bajó los brazos, nunca dejó de creer. Se lleva un premio más que merecido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. ¿Cómo están, amigos? Aquí estamos, junto a Diego Latorre. Soy Rodolfo De Paoli. Los invitamos a vivir, sentir y disfrutar de este encuentro. ¿Qué tal, Rodo? Saludo a todos en sus casas que nos acompañan en este espectáculo extraordinario. ¡Suena el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos, disfrutamos! ¡Están jugando el partido! Marcos. ¿A dónde va? Y levanta la pelota. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Se la saca de encima.
traba, lucha y gana el balón. Marcos. Valencia está teniendo una seguidilla importante de partidos. Es una etapa en la que empiezan a entrar en juego las rotaciones porque las lesiones y el cansancio pueden ser determinantes. ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Buen centro al área! ¡Enorme cabezazo! Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Esta es una larga carrera. Pasó muy bien. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Marcos. Corre y sigue. Ahí va. Allí va, se mete en el área. Gran chance. Tremendo corte, impecable. Era peligroso. ¿A dónde enviará el balón? Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Finalmente, el arquero se queda con la pelota. Levanta la cabeza y mira. Dani Parejo. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Saque de meta, dice el árbitro. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Flojo primer tiempo, flojísimo. El equipo no jugó a nada, no creó situaciones, no pateó al arco. Un planteo demasiado mezquino. Nos vamos al descanso, final de la primera parte con un 0-0. Acomódense en el sillón y no se muevan de allí, porque el segundo tiempo ya está en marcha. Quiero creer que esto no va a terminar 0-0. A ver, muchachos, vamos a darle emoción a los hinchas, por favor. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta. Tremendo impacto con la cabeza. ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Mangala la tira lejos de su campo. ¿A dónde la va a mandar? Dani Parejo abre el juego con el pelotazo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. La saca lejos, bien lejos. Esto será saque lateral. Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas. Demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Orellana. Valencia busca ganar el partido. Puede ser la última. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Lo bajó. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio.
La tira larga cerca del área. Lindo pelotazo, largo por afuera. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Pase largo hacia la zona del córner. Le da de ahí. ¿Será esta vez? ¡Viva el fondo! ¡Viva el fondo! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Estamos viviendo un momento emocionante, amigos! El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. El arquero dio rebote y ningún defensor pudo llegar a sacarla. Una suma de errores que terminó siendo bien aprovechada. El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Se ha terminado. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco les sobró nada, es cierto, pero realmente ganaron bien. Acabamos de ver un partido apasionante. Se decidió en el final del partido. La determinación, la perseverancia de estos jugadores terminó dando frutos. Todos dieron el partido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Amigos del fútbol, los saluda Rodolfo De Paoli. Una vez más, tengo el placer de estar acompañado por este verdadero crack, Diego Latorre. Hola a todos, es un privilegio estar acá en un marco sensacional a la espera del comienzo del partido. ¡Suena el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos, disfrutamos! ¡Están jugando el partido! ¿A dónde enviará el balón? No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad y la terminan perdiendo. ¡Gran pase! Mete la pierna y gana la pelota. Bien jugado hacia la esquina. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. ¡Uy! Por centímetros no llega esa pelota. Va con todo a trabar. Abajo sin falta. ¡Impecable! La juegan profundo por afuera. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Envío largo del arquero. Hay una pasividad excesiva en ambos equipos y como consecuencia el nivel del encuentro es muy flojo. Lindo centro desde lejos. Lindo pelotazo, largo por afuera. Aleja el peligro por ahora.
se anticipa y la aleja del área. De arriba para reponer, otro lateral. Marcos. El arquero la manda lejos. Mira el reloj y marca. 40 minutos. Pica el balón. Quedó habilitado. Se va solo para el gol. Va por... Allí va. Le da desde ahí. Golazo, 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 gol. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se abre el marcador. 1-0 estamos. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Me gustó la actuación del equipo. Lo vi equilibrado, lo vi concentrado, certero en los pases. Está justificando este 1-0 parcial. El marcador está 1-0. ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Consiguió el gol en la agonía de la primera parte. Y ahora se pone 1-0. Marcos. Avanza, pero lo... ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Marcan dos goles de diferencia y controlan el partido. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Así lo ven, hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivos y está listo para ingresar al campo. Se viene la variante en el equipo. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. El encuentro está 2-0. Con el 1-0 en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Envío largo del arquero. Tiene la clasificación en el bolsillo, así que es lógico que busquen bajar la persiana cuanto antes. Marcos busca atacar por el lateral. Y arranca la contra. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos. ¡Le pegó al arco! Gran chance tuvieron de lograr el 3-0. Esta acción hubiera sido la que cerraba el partido. No había forma de dar vuelta a un 3-0. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Sin dudas, tiene un talento especial. Alguien que por sí solo puede modificar el rumbo de un partido. Marcos. No, muy flojo el pase. Cuando el árbitro sopla fuerte silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. El resultado lo refleja. Una actuación brillante para la historia.